Somos porteños haciendo jazz, ¿no? El jazz, si bien es universal, pero en la Argentina hay en distintas provincias hay expresiones de jazz, y en todas sus variantes. Yo siempre digo que el árbol del jazz es la raíz negra, el tronco y la raíz es negra africana, con la mistura de la música europea, americana, europea, nació el jazz y se fue ramificando. Y cada rama es un estilo y los estilos responden a los entornos sociales y políticos. Y de ahí que es una música muy rica y se va constantemente realimentando y mutando en nuevas fusiones y subgéneros, ¿no? La Portea Jazz Band puso un granito de arena, ¿cierto? Nosotros hicimos más de 10 giras por Europa y bueno, le hemos dado el, como nosotros decimos, el toque porteño. ¿En qué consiste el famoso toque porteño? Que la mayoría de las bandas similares a las nuestras en Europa hacen covers, o sea, versionan con punto y coma los temas como fueron en el 30, en el 40, en el 50. Lo que hace la porteña, que fue lo que le dio el famoso toque porteño, es hacer arreglos propios con solos improvisados. Y ese es el toque porteño.